están? Buen día. Buenos días. Oiga, el martes pasado la regidora Luisa advertía que el ayuntamiento podría regresar el próximo año, bueno, este año una vez más, cerca de, bueno, que hay un presupuesto de 500 millones y que hay un riesgo de que se devuelva porque no ha habido suficiente avance en el tema de obra pública. Preguntarle si este es un riesgo real. No, no hay tal. Entonces, ¿las obras van en tiempo? ¿Cuántos son? Están avanzando todas las obras, son muchísimas obras, todas van caminando. ¿No hay ningún riesgo entonces de que se pues devuelva? Yo creo que no lo hay, yo creo que no lo hay. Estamos trabajando todos los días y estoy confiado en lo que los equipos están haciendo cotidianamente para resolver todos los temas. ¿Cuándo se espera que concluyan estas obras de respuesta? Miren, los que son recursos federales, pues estamos obligados a cumplir un calendario. Estrictamente, pues es en diciembre cuando se tiene que concluir la mayor parte. Pero el propio gobierno federal abre una oportunidad en algunos casos para poder extender, digamos, el cumplimiento físico, técnico de la obra todavía al empezar el siguiente año. El ejercicio financiero, ese es el que tiene que estar completamente cumplido en este año. Alcalde, ¿tienen planes de poner parquímetros aquí en Xalapa? Miren, hemos estado examinando el tema y sería un nuevo modelo de parquímetro, hay que decirlo. No es el parquímetro tradicional, convencional, que es un poste con un dispositivo técnico que mide el tiempo. Más bien se trata de un parquímetro virtual que funciona en las aplicaciones de celulares como las que ustedes traen y que permitiría en ciertas calles, evitar que la gente deje su coche estacionado durante todo el día. Se está volviendo la ciudad un gran estacionamiento y tenemos que cuidar que eso no ocurra. Vamos a auspiciar un programa de estacionamientos públicos para que la gente deposite su auto en un estacionamiento correctamente normado, con una tarifa correcta, para que no utilicemos nuestras principales arterias como estacionamiento. Ustedes lo ven en calles tan importantes como Américas, 20 de Noviembre, Murillo Vidal. Esas calles que tendrían dos o tres carriles, actualmente nada más tienen uno. Y eso nos genera un gran problema de movilidad cotidiana. Quien tenga un auto tiene que hacerse responsable de tener un estacionamiento. No es posible que ocupen las principales arterias de la ciudad generando bloqueos, embotellamientos y un gran daño a la eficiencia de la ciudad. ¿Las calles donde se implementaría? Es probable que sean estas que se les acabo de mencionar. Américas, Murillo Vidal, tal vez también Ruiz Cortines. Estamos examinándolo. Oye, ¿esto como para cuándo sería? El Consejo de Movilidad se va a reunir en unos días y ya lo veremos. ¿Qué porcentaje está avanzado este proyecto? ¿En qué porcentaje va de avance? No está tu porcentaje, hay una reflexión con la empresa que genera este tipo de dispositivos electrónicos. Es una aplicación que se coloca en los celulares. ¿Platicaron con ellos entonces? Sí. ¿Qué empresa es? No recuerdo ahorita el nombre, pero hay varias opciones. Casi nada, es muy barato y en realidad nos va a ayudar a tener mejores finanzas. ¿Y a dónde sería ese dinero recaudado? De acuerdo con la aplicación, ese dinero entra a las arcas municipales y puede pagarse la cuota por el uso de la calle en cualquier tienda de conveniencia. ¿Cómo cuánto tienen estimado que cueste el estacionamiento? Estamos examinando el tema. Sería lo razonable, no, tampoco se trata de lastimar la economía de los carteles. ¿Con ese negocio de las grúas? ¿Perdón? ¿Del negocio de las grúas? No se trata de usar grúas, se trata simple y sencillamente de generar un incentivo para que la gente no deje su coche parado en arterias principales que afectan la movilidad. Yo creo que todos ustedes lo viven, ¿no? Tendría que ser una cifra similar al de los estacionamientos y dos, los negocios tienen por obligación, por ley, tienen que tener cajones, ¿no? Para sus clientes. También es eso es lo que dicen los reglamentos. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Se está cumpliendo. Los negocios que están abriendo en nuestra administración tienen que demostrar que tienen estacionamiento. ¿Tendría que ser un costo similar al de los estacionamientos públicos actuales? Es lo que estamos examinando. Dale un gusto. Gracias.